Muy buenas, chavales. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Yoshi Crafter World. Vámonos a la región Condor. Vamos a por la primera. Por el primer rubí, o por la primera medalla, no recuerdo el nombre. Vamos a darle las 10 flores a este colega que va a activar la zona. Vamos a hacer dos mini zonas. Uf. Y bueno, este rollo de dar flores es igual que el rollo antiguo del Mario 64, cuando necesitaba X flores para llegar a la siguiente zona. Y está muy bien pensado para que la gente pues tenga que hacer medianamente ciertas cosas. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. La gruta de la cascada. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 flores. Madre mía, compañero. Madre mía, Julio. Nos hemos dejado un par de mundos, un par de zonas con un par de cosillas. Pero bueno, esperemos que no repercuta mucho. Vale, aquí tenemos ya las tres primeras. La primera cosita que nos podríamos haber dejado atrás. Uf. Vale, pero... Me lo voy a llevar en la boca por si acaso. No, se nos ha quedado una atrás. No nos va a importar, creo o espero. No, ahí hay algo que se nos escapa de las manos. Por aquí en algún lado hay... ¿Qué hago? Vale. ¿Ahí arriba puede que haya algo? No. Uf. Hostia, qué bueno. Pensaba que podíamos coger... ¿Cómo llego arriba? No, hay que bajar. Tiene que haber un coche y tendrá que bajar. No, no lo sé. Vale, ¿y aquí puede que esto signifique algo? Ni idea. Tiene que ser atrás. Sí, señor. Vale, lo hemos hecho. Perfecto. Venga, vamos a darle un poquito de caña.
Ahí hay algo, pero quizás no puedo, ¿verdad? ¿What? Y eso vale. No sé para qué sirve. No sé para qué sirve matar a todas las pirañas. Espero que me valga de algo, pero... Venga, adelante, compañero. La he liado. Bueno, ahora lo busco. No pasa nada. ¡Oh! ¿Cómo que me he dejado ahí una? Pone que me he dejado una, tío. ¿Dónde me la he dejado, loco? ¡Qué coraje, tío! Me ha dado coraje dejarme ahí una, tío. Pone que me deja la segunda, tío. No puede ser. Nada, haremos una segunda vuelta. Con la caraja no me he fijado. Ah, qué coraje, tío. Ya la he visto. What the fuck? Y me he dejado ahí una gema también por la caraja. Una gema roja. Sí, la he liado. Lo que le tengo que dar es con el huevo, no puedo hacer lo que he hecho. Hay que darle con el huevo, tío. No, esa zona la hemos hecho fatal. Ahí hay algo, vamos a darle. Vale, hay una zona. Está siendo complicada esta misión, ¿eh? No está siendo muy fácil. Vale, abre la puerta sin más. ¿Qué me vas a tirar, loco? Me da coraje, tío. Me da coraje que se me haya ido una, tío. Me da coraje que se me haya ido una flor. Bueno, no pasa nada. Mientras que sea solo una cosa o dos, no es preocupante. El problema es cuando se nos van muchísimas cosas. Y tampoco se nos ha ido tanta. Vale, esto cogido, solo nos ha faltado una. Solo... What the fuck? Solo nos ha faltado una.
Ah, vale, ahora lo pillo. Hay que irse para arriba del todo y... Vale, perfecto. Nos han faltado un par de cositas, no lo hemos hecho al 100%. Por una caraja monumental. Por una caraja monumental que hemos empezado, pero bueno. La segunda esa ni la he visto. Los corazones sí, quizá tengamos todos, ¿no? Y la roja una. La que he dicho que hemos perdido. Ah, un nivel bastante fácil, bastante asequible. Y bueno. La roja es la que se nos cayó, ¿vale? Que lo que hay que hacer es pegarle a la moneda en vez de pegarle al colega. Y la flor esa no sé dónde está, pero ya la buscaré. Seguro que es una gilipollez. Una gilipollez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Todos a bordo, chuchu. Vamos a... Bueno, a ver si por lo menos... Mientras que consigamos una al 100% y otra casi, casi, casi... Tampoco es tan preocupante. What? Tu muela. Oh. Si estoy callado es porque estoy súper concentrado, ¿eh? Para que no se me vaya nada en el fondo ni nada. Vale, la primera cogida. Vale. Vamos a mirar atrás. No sé, la verdad. Vamos a mirarlo todo. Vale, por aquí tiene que haber una. ¿Y dónde hay huevos? No tengo huevos. Si no tengo huevos, ¿cómo quiere que lo haga, compañero? No lo entiendo. Es algo que no entiendo. Tiene que aparecer en algún lugar. Vale, ahí hemos cogido como una vía del tren. Vale. Tiene que haber en algún sitio por aquí una flor. Porque no la veo. No. Vale, ahí arriba. Esa es la que me ha dejado rayado, ¿eh? En verdad. Sí. A ver, porque estoy manco total hoy. Ahora sí. Nada, deberíamos de haber llenado los corazones, pero bueno, ahí es cuestión de probar, ¿vale? Se reintenta el nivel y listo.
Hay que mirar aquí abajo para rellenar la vía y arreglarla. Falta una. Vale. Perfecto, venga, vámonos. Ya puede pasar el tren. Vale. La vida, que ahora mismo eso... He dado algo atrás, pero... ¡Oh, qué mal! Nueve de 20. No sé cómo voy, ¿eh? ¡Puta madre! ¡Uf! Vaya nivel chunguela. No es difícil, tío, pero estamos pendientes a 14 cosas. Y vaya mierda. Se nos han quedado atrás ya, creo que una flor, ¿eh? Una flor. Y me da a mí que quizá alguna moneda roja, seguro. Segurísimo. Vale, GG. Necesito huevos. Oh, no, no dispares, loco. No. No, no se puede uno ni rascar, loco. Faltan tres. La flor, hemos perdido la flor que ya vimos. Pero me faltan tres cosas rojas. Que no sé dónde están tres monedas rojas. Ah, mala suerte, loco. Ya, veremos. No tiene mayor complicación, ¿eh? Este nivel. Tampoco. Vamos al siguiente mundo, vamos a conseguir la perla. El corazón de antes, tío. Qué mala suerte, loco. Vamos sobrados de flores, ¿eh? Vamos sobradísimos de flores. Y ya digo, si queréis una apertura, decídmelo en los comentarios. Y hacemos una apertura de la hostia. Un monte de lo más atractivo. Vamos a darle. Al lío. Me recuerda a la canción de los tambores a los Simpsons cuando... ¿What? Joder, ojo. Vale. Por aquí en algún lugar del planeta hay cositas. El problema es cómo llegar a eso. Vale. Perfecto. Vámonos. Ahí arriba hay algo ya. Vale, dos morditas. Estaba claro que aquí abajo había algo.
Vale, más moneda. Ahí atrás hay un hippie. Vale, se le da. Ahí puede que haya algo, vamos a verlo. No. ¿Qué pone eso? Uf, ¿qué hago? What, qué bueno. Vale, por aquí parece que ni nada, simplemente nos tenemos que ir. No, no vamos a poder hacerlo lo que tengo pensado. No. No, era obligatorio que eso se quedara ahí. Vale, esto por aquí. Vamos a ver, esto y esto, nada. ¿Podríamos romper esto? Nah, no va a haber nada ahí. Vale, sin interrogación, tampoco. Vámonos. Si le rompo. Vale. Muy buena, sí, señor. Vale, esto se queda ahí. Es arriba. No sabíamos qué había que hacer, si había que cogerla o no. Pero bueno, era así, ¿vale? Así es. La flor que había que coger ahí, que yo, como soy un tarugo, pues no la he cogido. Es que además creo que se me han ido dos. ¿Hola? ¿Qué cojones, loco? Ahí arriba tiene que haber algo, tío. Vale, perfecto. Esa cogida. Espera, espera, espera. Porque voy a mirar una cosa que estoy aquí pensando. Joder, este nivel requiere ya un poquito de más. De más skill, ¿eh? Un poquito más habilidad, un poquito más de conocimiento Nintendil. Vale. Vamos a coger los huevos. A ver. No sé qué me está explicando, compañero.
No sé qué me está explicando, no lo entiendo. Me pone nervioso el pavo que está aquí, tío. ¿Te quieres ir ya? Ya sé lo que pasa, tío. Seré tarugo. Doble peso, joder. Soy más cabezón, compadre. Vale, algunos suben, resuben de nuevo. A ver. Vamos a ver. Vale. No era necesario poner los dos. Nah, solo con uno creo que valía. Vámonos. No, hay que poner los dos. Sí, había que poner los dos. Pero. Esos son estos, loco. ¿Vale? Uf. Vale. ¿Y si hubiera que hacer esto? Para poder subir ahí arriba. ¡Qué coraje, tío! Venga, a tu casa, crack. Vale, estaba claro. Vámonos. ¡No! ¡No, no! No quiero, tío. He visto cosas atrás. Vámonos. Pues no sé si nos falta algo, la verdad. No tengo ni idea. Algo seguro que no se nos ha quedado detrás. Una. Ah. ¡Oh! ¡Qué putada, tío! Tengo ahora mismo para abrir 20 huevecitos de equipación, ¿vale? No digo nada. Si no me lo piden en los comentarios, no hago apertura. Así que en vosotros está. Las aperturas o no. ¡15 flores! Pues partí las 15 flores, crack. Anímate, hombre. Esto ya es otra cosa, claro que sí. Yep, vale, vámonos. Gracias, por cierto.
Sigue buscando gemas, Bueno, eso era complicado. Antes vi un tío muy raro, con una bruna azul, creo que venía de ducharse. No sé qué trama, pero seguro que no es nada bueno. Mejor ir con cuidado, a lo mejor será no mencionarle. Vale. Este es... Bueno, vamos a verlo. Región Cóndor, y sale ahí una interrogazao. Pues no sabemos qué nos vamos a encontrar. Aquí será la gema, ¿verdad? Aquí sí va a ser la gema. O será simplemente un nivel final de boss o algo así, no lo sé. Sí, ahí está la gema. ¡Guau! ¿Por qué no le tira la lengua, loco? Y se lo esconde, tío. Gemita, ¿dónde estás, bonita? Tiene que andar por aquí, sigamos buscando. Mira quién está ahí. Diantres, ¿cómo ha llegado aquí tan rápido? Un segundo, no habrá encontrado alguna gema ya, ¿verdad? No. Parece más perdido que un pulpo en un garaje. Hay que espantarlo y buscar la gema. Dejemos todo en mis manos, joven amo. Un boss. Daré papilla para pájaros. Perfecto. ¡Ya! ¡Vámonos! Se ha creado un pájaro. Aguilata. Vale. ¿Y dónde está el imán? No. Ahí está. Vale, todo eso cae. Ahora cuando baje. Venga, crack, para tu casa, Julio. Un toque más, tiene que ser. Será tres toques como con todos los juegos. Vale, piedras de esas, no pasa nada. Vale, soy un tarugo. Bueno, ahora de diferentes velocidades y ahora volverá a caer. No corre. Vale. GG. Coge eso. Superado. Easy clap. Tenemos gema azul ahora. Primera gema conseguida. No eres tan enclenque como pensaba, pero la cosa no acaba aquí. Ahora va andando. Ahí está. Has conseguido una gema.
Y ahora le irá cambiando la evolución de la cara, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a comer en una próxima intro, ¿no? Que quizás la haya. Eso ya es una nueva zona donde hay nuevas piedras. ¿Vale? Así que vamos a dejarlo por aquí. Espero que lo estéis pasando bien, que os esté siendo entretenido. Y muchísimas gracias a todos. Dale a like, comparte, suscríbete y todas esas cosas que lo digo siempre. Ayudan mucho al canal. Adiós.